Good evening, everybody. How's Good evening, your teacher. day? Good evening, teacher. How are you today, Miguel? Fine, thank you. And And you? you, Oscar, how are you today? I am okay, teacher. Thank you. And how Mirna, are you? I am great. It's raining, right? It's raining. A lot. It's raining a lot. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Luis. Carlos Luis. And Leticia, I don't know if he's here in the class, Leticia. And Mirna. Okay, let's start the class. Yesterday, we studied about the when you use a gerund, right? When you use a gerund after prepositions. That's what we studied yesterday. Okay, so as a review, we do one exercise in the manual. Okay, the page is the 16, page 16 in the manual. Okay, what we do is sorry, it's not the 16. Sorry, it's not the 16. Wait a minute, please. The 16 is for today. For yesterday was the page 14. 14, page 14. Okay, the exercise is you complete the question. For example, in the number one, you say, who is responsible for, and then you use the verb supervise, but remember that the verb after a preposition, you use it with ing. So you say, who is responsible for supervising the machine operators? And the answer can be, you say the name of the person. If you have machine operators in your company. Okay? It's clear, guys? It's clear the activity? Oscar, Leticia, Carlos, Miguel, and Yes, Mirna. teacher. Is clear? Yes. Yes. Okay, complete. Number one, who is responsible for supervising the machine operator? The machine operator is a Okay, les voy a dar tiempo para que ustedes lo completen, ¿okay? Y hasta que todos lo hayan completado, entonces les voy a preguntar la respuesta, ¿okay? Okay. Do it. Recuérdense que les pedí que imprimieran este manual, ¿verdad? Entonces, ya impreso es más fácil que usted lo llene a mano. Y los que tienen computadora, pues lo pueden hacer en su computadora. Pero sí yo necesito que ustedes lo complementen. ¿Ok?
do it. Okay. Usted lo descargó en su computadora, Miguel. Nos costó entrar, pero entré. El internet va. Sí, teacher, ya lo tengo descargado. Y Oscar. No, teacher, yo todavía no lo tengo descargado. Sí, tiene que descargarlo o imprimirlo. Estuve tratando de descargarlo porque quiero ver si puedo. Sorry, Leticia, ¿usted lo tiene descargado o en? Sí, se lo puedo descargar en la computadora. Carlos, ¿descargado o en físico? ¿Descargado o en físico, Carlos? Lo tengo en el celular, teacher. No, en el celular no le va a funcionar. Porque en el celular no puede llenarlo en el celular. Tiene que imprimirlo. Como usted no tiene compu, ¿verdad? Entonces tiene que imprimirlo. Melba, ¿usted? El micrófono, Melba. Estoy en una tablet. ¿Y puede digitar rápido en la tablet? No. Sí, porque si no le es fácil digitar en la tablet, sí tiene que tener un físico. En Joana, usted sí tiene compu, ¿va? En la compu es bien fácil llenarlo, pero así en Excel o en tablet creo que no. Sí, entonces yo tengo compu. Tienen que tenerlo en físico. Leslie. Leslie, ¿usted cómo lo tiene, Leslie? En la compu lo tengo, teacher. Ajá. Gabriela. Teacher, alguien que lo pueda compartir al grupo de WhatsApp para que le haga más fácil al compañero. No, sí, en el grupo de WhatsApp ya se compartió como 4 veces. Ah, va, excelente. Sí, yo lo compartí 2 veces, el administrador del grupo lo compartió 1 vez. Y un compañero de ustedes lo compartió otra vez, me parece que Oscar lo compartió. Sí, 4 veces ya compartido en el grupo. Ok, Gabriela. Estoy desde el teléfono, dicho. Ah, o sea que usted sí tiene que tenerlo descargado, no como impreso. Sí, entonces por favor, tengámoslo descargado en la compu o impreso para que la clase se haga más fluida, porque si no nos va a costar y ustedes si no lo llenan así rápido se les va a costar ir contestando. ¿Ok? Tengo una consulta en la respuesta. Solo vamos a poner la persona encargada y vamos a para hacerla. Ajá, the number one is who is responsible for supervising the machine operators. Okay, the person in who is responsible for supervising the machine operators is the name of the person. For example, can be Carlos, can be Roberto, Susana. ¿Cómo es? Yeah, the name, the name. Disculpe, teacher, pero yo vengo entrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Complete this exercise, page 14, in the manual, page 14. Exercise, the exercise 5. Okay, page 14 in the manual. And you complete the exercise using the correct verb. Okay, ready. Okay, we are ready. Give me the answer for this number 2. Okay, Oscar. What is here the verb? Oscar, give me the answer of the number 2. Okay, the verb is check. Checking. Can you please read the complete question? Who is in charge of checking the checking? The quality of the products. The quality of the product. The name? Who is in charge? And the answer is René. 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 But not this René in the class. Yes. Yes. Sí. Trabaja en la misma empresa con René. No. No, no, teacher, because in my empresa no hay, ¿cómo se llama? Encargado de calidad de producto. Checking the quality. The quality, exacto, no hay checking. Okay, I understand. Okay, number three, let me see. Give me the answer, Miguel, give me the answer for the number 3. Yes. Who is responsible for repairing? Repairing. Repairing. Ya no veo ahí, ya no observo. Repairing the problem of the machines. Uh-huh. Miguel. Miguel. Yes. Miguel. Miguel. Miguel, Michael. Okay. It's you, Michael. You are the responsible. Responsible. Yes. Okay, number 4. Give me the answer, Leslie. Yes. Who is accountable for selling the product? Uh-huh, very good. Who is accountable for selling the products? And the answer is en mi empresa donde trabajo yo. O como, porque no entendí la dinámica, Leslie, can you speak louder, please? ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Dice que casi no se lee, no le oigo. What is the name? Pero la pregunta es si es en mi empresa o... Ajá, in your company. Lee Carlos. Hey. Lee Carlos. Miren, solo ustedes están saliendo. Carlos is in this group. No. No es el Carlos de este grupo, Leslie. Oh, no. Ah, okay. Casualidad, ¿verdad? Sí. Primero me salió René, en este me... Uy, ¿quién está tirando besos ahí, Miguel? Miguel, Carlos, caballos del grupo, ok. Number 5. Number 5. Let's see. You, Carlos. Thank you. Give me the answer. Okay.
Yes, Carlos. Tell me the answer. Or number five. Who is? Who is in charge of assisting the assemblers? Uh-huh. Who is in charge of assisting the assemblers? The name is? Oscar. Mr. Oscar. Mr. Oscar. Mr. Oscar Guido. Thank you. It's in charge of assisting the assemblers in your company. Okay, number six. Who wants to tell me number six? René, do you want? Okay, I do. So, who is accountable for managing the wallet operations? Manage is the verb, okay? Manage, and with the manage. Idea is managing. Managing. The whole operation, and the name is? Let me see. Irene? Is correct? Well, he didn't say if it is correct. Okay. So we finished this topic, guys. This was yesterday. Now the topic for today is okay, the topic for today is the passive voice. What is that? ¿Qué será eso? Dirán ustedes. Okay, passive voice. Okay. En esta clase lo van a aprender. Okay. Passive voice. Passive voice. What is passive voice? The objective of the class is discuss and write about the reputation of my company. Okay, can you believe it? The reputation of the company. La reputación, right? Of your company. That is the objective. Now, the vocabulary. We have the word design. What is design? It's a noun. An arrangement to form a pattern or decoration. Quality is a noun. The excellence of something. Prestigious is an adjective. It means having high status. Okay, we have design, quality, prestigious. Okay, repeat everybody. Design. 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 Quality. 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 Prestigious. 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 Okay, tell me the three words, Oscar. Excuse me, teacher, what is the answer? Read the words. Read design, quality, and prestigious. Um,
design quality prestigious. Okay, Miguel. Ready. Read the words, Miguel. Quality, two. Design, quality, prestigious. Repeat. Design, really, the repetition. Design, quality. Prestigious. Okay, Carlos. Design, quality, prestigious. Prestigious. René. Prestigious. Design, quality, prestigious. Good. Leticia. Design, quality, prestigious. Joanna. Design, quality, prestigious. Gabriela. Design, quality, prestigious. Leslie. Design, quality, prestigious. Mirna. Mirna. Okay, now continue. Carlos Guzman. Me, teacher. Yes, you want to ask me something? Usted ha levantado la mano, me quiere preguntar algo. Carlos. No. Okay. Continue. Okay, conversation. The conversation. Okay, Daniel. So, Jessica, what does your company do? Okay, when you say what does your company do, is the activity of your company. What are the activities of the company? Okay, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. That's the activity. Okay, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? When you say, I see, ya veo, right? Ya veo. And what is Rex known for? Porque es reconocido. Porque es conocido. Okay. Rex is known for the modern designs. Okay, so Rex is known for the modern designs. And the quality of the clothes we make. Okay. Great. And are you happy to work with Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious. Okay, now you say true or false. Number one, people know Rex produces clothes with modern design for kids. Is true or false? True. It's true. Number two, people know Rex manufactures
quality clothes for kids? Yes, teacher. It's true or false? It's true. Mm-hmm. It's true. It's true, right? Number three. People see Rex as prestigious company? It's true. True. Yes, it's true. Number four. People rate Rex. Rate is... Lo califica es, o lo perfila, right? People rate Rex as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador? False. Yes. False. What is the correct information? 10. 10. Yes. Most prestigious. Yeah, the 10 most prestigious, not the 20, right? Yes. Okay, now look at this. We are going to explain how to use passive voice. What is passive voice? Okay, look. Para entender que es passive voice, primero tenemos que entender que es active voice. Okay? Look at the example. You say Walt Disney opened Disneyland in 1995. This is active voice. Esta oración está en voz activa, le decimos, ¿ok? Active voice. Why? Why? Why is this active voice? The subject is more important than the object of the action. Okay, here is important the object. What is the object? Disneyland. What is the subject? Walt Disney. Disney. Okay. Okay. Yes. Entonces, ¿qué es el object? Ustedes saben qué es el object de la oración. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál es el objeto? Ajá, ¿alguien que me lo explique? De lo que se está hablando. First of all, ¿a lo que se refiere? Es a lo que se refiere, ese es el objeto. No, el objeto para mí es este... ¿De quién se habla en la oración? ¿De quién se habla? En la oración. Como el predicado de la gramática española. Ajá, está en el predicado, eso sí es cierto. Ajá, another try. Vaya, todos tuvieron razón en su en una parte. Ok, o en Melba, ajá, usted qué quiere, what do you want to say? What is the object? Miren, hay bastantes libros gramaticales que dan unas grandes explicaciones y yo la voy a dar en dos, en una explicación sencilla. Teacher, acabo de entrar, no he entendido nada. Oh, Melba, usted se había salido. Ok, porque yo ya la había visto en la clase, Melba. No, me había equivocado. Ok. En una oración, el sujeto de quien se habla es del sujeto. El sujeto es quien realiza la acción. Y el objeto. Sí, pero es que me he estado sacando. Ah, sorry. Y el objeto es quien recibe la acción. O sea, Walt Disney, ¿de quién estamos hablando? De Walt Disney, ¿no? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién abrió? Walt Disney es quien realiza la acción. ¿Qué abrió?
Disneyland. Vaya, la respuesta que contesta la pregunta ¿qué abrió en este caso? Es directamente es el objeto. ¿Ok? En inglés diríamos what opened o what is opened. What opened? ¿Qué abrió? What opened? Disneyland. Si yo digo, por ejemplo, I eat pizza. I eat pizza. What is the subject? Una pizza. 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 No, I say I eat pizza. In this case, is I. I is the subject. Oh, okay, okay, yes, what is the object? Pizza. 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 It. What I eat? La pregunta, the object is what y el verbo de la oración contesta directamente al objeto, ¿ok? Entonces tenemos que entender la voz activa porque si no entendemos la voz activa no podremos entender la voz pasiva. Vaya, vuelvo a explicar. Subject es de quien hablamos, es quien realiza la acción. Object es a quién o a qué le recae la acción. ¿Cuál es la acción? Opens. Okay. ¿Qué abrimos? Disneyland. Disneyland. Okay, in English is what opens. What is the subject? Well, Disney. What is the action? The verb opens. What is the object? Disneyland. What Walt Disney opened? What Walt Disney opened? Disneyland. Okay, the subject is more important than the object of the action. Okay, now look this. And what about in 1916? In 19, it's gonna be the complement, right? Yeah, it's part of the complement. Okay. Okay, the passive voice. Look at the passive voice. The object. Okay, remember the object? Cambio de lugar. The subject. Okay. Now, the object is the subject. And you have the verb, the auxiliary verb to be, as the verb to be in the past. And you have the past participle form of the verb. And you say by Walt Disney. Okay. And here, the object of the action is more important than the subject. Ok, vaya. En la voz pasiva, el sujeto ahora es el objeto. Ya, aquí el objeto se convierte en el sujeto. ¿Puede hacer el objeto la acción? ¿Disneyland puede hacer una acción? No, ¿verdad? No. La recibe, pero no la hace. Entonces, por eso se llama passive voice. Porque el sujeto es quien recibe la acción. En la voz activa, el sujeto es quien hace la acción. En la voz pasiva, el sujeto es quien la recibe la acción. ¿Ok? En de caso, Disneyland ahora es el sujeto. ¿Ok? Disneyland was opened by Walt Disney. Disneyland fue abierto por Walt Disney. Okay, entonces fíjense en la estructura de la voz activa y fíjense en la estructura de la voz pasiva. Okay. Subject, verb, object, or in complement. Aquí dice object, pero es el object es el subject, ¿verdad? Subject,
verb to be as an auxiliary, the past participle, and this complement. Ok. Vaya, ahora vamos a ver. Si la voz activa, la oración está en pasado, el verbo to be va a estar en pasado. Si en la voz activa el verbo está en presente, el verbo to be en la voz pasiva va a estar en presente. Ok. Vaya, para entender mejor eso, vamos a ver el video. Okay, el video que les puse yo ahí en... En YouTube. En el WhatsApp. No, WhatsApp. En WhatsApp. Que veámoslo ahorita. Veámoslo ahorita. Ok. El video que está en WhatsApp, please. To understand active and passive voice, it can be helpful to understand the difference between the subject of a sentence and the agent. The subject of the sentence always comes before the verb. Subject. Oscar, turn off your microphone, please. Subject of the sentence and the agent. The subject of the sentence. Thank you. Okay, thank you.
Okay, okay. I want to pass the attendance in this moment. Okay, say present. Ya lo vimos, teacher. Ya lo vi, teacher. Okay, okay, okay. I pass the attendance in this moment. Okay, Ana Leslie. Yes. Is Leslie present in the class? Yes. Say present, please. Say present. Present. Carlos. Luis Guzman. Is not present. Gabriela Janet. Present. Jacqueline Ariana. Jacqueline Marlene Aguilar. Juan José Cornejo. Ah, no. Joana Ivette López. Present, teacher. Juan José Cornejo. Lisette Abigail. Lourdes Sofía. Marcos Alejandro. Marina Leticia. Presente. Melba Lorena. Miguel Ángel Rodríguez. Present, teacher. Mirna Lizeth Mejía. Mirna Lizeth Mejía. René Alonso. Present, teacher. Sandra Karina. And Ronald Balmore. I'm present, teacher. Okay, already assigned present. Okay, look. Wait a minute. Okay, everybody. Look at this. He tenía problemas con el inter. Sí, Melba, ya lo estuve leyendo ahí en el chat. Okay, for example, you say Gabriela constructed the house. Vaya, para con esta oración está en active or passive voice. Active. Active. ¿Cómo saben ustedes que está en active? Por open the subject. Because first of all we have the subject. Ah. And at the end we have the object. Okay, so Gabriela is the subject. Yes. Gabriela is the subject. Constructed is the verb. In the house, what is it? The object. It's the object. Okay, look at this example. Mm-hmm.
Is active or passive? Passive. 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 Passive voice. It's passive. Passive voice. Oh, what is happening to me? Okay. So you say the what is the subject? Poem. The poem. What is the in the verb to be? What is it? Was. 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 Mm-hmm. Pero en este caso, ¿qué función tiene el verbo to be? Auxiliary. Writing. Auxiliary, right? Auxiliary. Where to be? And written is verb. Ah, it's the verb. Pero en qué forma está el verbo? Past presente. Presente participio. Exactly. Wait a minute, please. Me configuro esto. Okay. And the verb is past participle. Okay, PP. The verb is in the past participle. Past participle form. I'm going to read this. And what is the and by the brightest is the object? No, vaya, en este caso, cuando nosotros decimos the by the brightest, a esa le conocemos como by phrase. By phrase. Okay, by phrase. La by phrase es la que dice por quién fue hecha la acción, ¿ok? Por quién fue hecha la acción. By the brightest. The poem was written by the brightest. Okay, the poet, the brightest wrote the poem, right? Según el video que vimos, ¿es siempre obligación escribir the by phrase? Según el video que vimos, ¿es obligatorio que escribamos the by phrase? No. No, no es obligatorio. ¿Cuándo, según el video, si alguien captó esa parte, según el video, ¿cuándo no es necesario escribir the by phrase? Cuando se habla de una persona en concreto. Mm-hmm. Vaya, the by phrase es no necesaria cuando la información no es importante decirla. Ya es obvio, ¿ok? Ya es obvio que fue hecha por esas personas. Por ejemplo, si usted dice mi casa fue construida en el 1980. My house was built in 1980. ¿Okay? ¿Es importante decir que la hicieron unos albañiles? No. No, ¿verdad? No es importante, no. Entonces ahí se omite, no decimos the by phrase. Ok, look at this example. Carlos cooks dinner. Is passive or active voice? Active voice. It's an active voice. What is the subject? Carlos. Carlos.
And what is the verb? Cook. Near. Cook. And what is the object? Dinner. 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 No, no, sorry. Object. Object. Okay, what is the passive voice of this sentence? This is the active, right? This is the active. And what is the passive? The dinner was cooking with Carlos. Uh-huh. The dinner. Dinner was cooking. Was. Cooked. Vaya. Voy a usar el verbo to be en pasado. ¿En qué tiempo voy a ocupar el verbo to be? En presente participio sería cooking. Ajá, cook. Pero mi pregunta era si el verbo to be, como ustedes me dijeron, was, ¿es correcto aquí? Is it right? Is it correct to say was? No, know, yo les dije que el verbo to be iba a ser de acuerdo al tiempo que se esté usando. Es como es un auxiliary. Si estaba en el presente la voz activa, entonces el verbo to be tiene que estar en el presente. El verbo to be en la voz pasiva, ¿ok? En ese caso sería is. Okay. Ah. Because it's about dinner, right? Dinner is cook. By. ¿Cuál sería la by phrase? By Carlos. By Carlos. Okay. And here, this is the passive voice, right? This is the passive voice. Clear, guys, or so. Another example. Yeah. Okay, Susan. Yeah. Susan writes a letter. This is possible. Activities. Active voice. Active voice. Active voice. What is the subject? Susan. What is the verb? Write. What is the object? A letter. Okay, what is the passive voice of this active voice? She is Susan. The letter. No. The leader. Okay, a letter. A leader. Letter. Is written. Is written. By Susan. By Susan. Okay. Vaya, ahora que ya comprendemos más o menos cómo pasar una voz de una activa a una pasiva, tal vez también podamos hacer una de una pasiva a una activa. ¿Lo intentamos? Yes, teacher. Ready. Okay, what is the, this is passive voice. This is passive voice. What is the active voice? My mom is prepared a pizza. My mom prepared a pizza. Ahí el verbo. My mom is prepared. Preparing? No. Or prepare. Prepare. No. Prepare. Ajá, prepare, yes. But it's prepared. My mom prepared. At the pizza. My mom prepared.
Vamos a poner aquí pizza. De pizza. No cambiaría el verbo. ¿Cómo no? ¿Si cambia? No, prepare. Vaya, ¿por qué es que cambia? Porque si no es el mismo verbo. Prepare. Que tiene el auxiliar was. Ok, aquí el que cambia es el... Siempre el que va a cambiar según el tiempo es el verbo to be. El verbo que se ocupa en la voz pasiva es past participle. Past participle. Ok, now look at the presentation. Look at the presentation. No, se cortó. No, no, no. I say, look at the presentation. Okay. The verb is past participle. Okay? Mm-hmm. The verb is past participle. What are the verbs past participle? Look. Okay. But first, look at this. The subject... Okay, what is the subject? The subject is the performer. Doer is the one that performs or does the action. That is the subject, right? In the active voice. What is the object? The object is the receiver. Is the one that receives the action. Okay, in the active voice, the subject does the action. The object receives the action. Okay, look at these examples of the passive voice. Form the passive voice with a form of be and the past participle of a verb. The pupusas are made in El Salvador. Simple present. Ok. ¿Por qué sé yo que está en el simple present? Porque aquí use are. Ok. The pupusa loca was invented in Olocuilta. This simple past. Because the verb is in the past, the verb to be. Yes. Juegos have been made in the cafeteria. This is present perfect. Yuca frita is being sold in that restaurant, present continuous. Okay, mondongo soup will be cooked there tomorrow. It's the future with will. Bueno, de todo esto solamente vamos a ver en esta clase solo lo que es el simple and past. Okay, the simple present and simple past. No the present perfect, no present continuous, no future. Esas estructuras son para niveles un poquito más avanzados. Okay? Ahorita solo nos vamos a quedar con esto. Simple present and simple past. Okay, look at the verbs. The past participle form of the verbs. Okay, we have the regular verbs, and we have the irregular verbs. In the regular, they finish with ed. Ed, 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 ed. Okay, you say worked, cooked, perceived, waited, recognized. And in the irregular, you have known, written, gone, seen, been. Okay, now look at this again.
Okay. Again. Okay, all the verbs have three tenses. Tres tiempos, right? The present, for example, if you say live, you say live, the verb live. Live, I live in Soyapango, for example. The past tense of live is lived. I live in Soyapango last year. And the past participle is lived. If I say move, the present, I say move in the past, and I said move in the past participle. I say like, in the past I say like, and in the past participle I say like. Like. Vaya, pero ¿por qué es que esos verbos solamente le aumenté ed? Porque están en pasado. Ajá. Aquí cambian a pasado, pero aquí cambian a past participle. Es porque son regulares, regular verbs. Okay, look at this. Buy, bought, and bought. Look at this. Bright, brought, written. Okay. In the past tense, they don't have ed. In the past participle, they don't have ed. Estos no tuvieron ed. Why? Irregular verbs. Because they are irregular verbs. Okay, entonces, ¿cómo yo voy a saber qué es regular o irregular? Aquí no hay regla mágica, aquí hay que aprendérselo. Okay. Okay. Compártame la pantalla, teacher, que los estoy anotando para guayabearme. Debería de tomar captura. Pero es que ahorita eso vamos. Excelente. Se lo voy a presentar, pero tomé captura, Miguel. No, y me queda la clase también. Y a veces la y el video va. Sí, thanks, teacher, thanks. Ok. Es de todas las clases, esta es una de las más importantes, fíjense. Lástima que algunos compañeritos de ustedes no asistieron. En módulos anteriores que he tenido, este es el video más visitado. Ok. Así que pongámosle aquí ganas para que aprovechemos esto, porque aprenderse los verbos es lo más importante de inglés, fíjense. Usted puede verbos y puede todos los tiempos de los verbos. Usted no le cuesta aprender inglés. Ok. Now look. More irregular verbs. We have been. We have here the present. And we have the past participle. Ok. Be is the present. Been is the past participle. Become present. Become past participle. Okay, everybody, repeat the pronunciation. Okay, being. Be. Being. Being. Become. 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 Begin. Begin. Begun. Begun. Bite. Bite. Bitten. Bitten. Blow, blow, blown,
long. Break. 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 Broken. Broken. Green. Green. Broad. Broad. Build. Build. Built. Build. Build. Buy. 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 Boat. Oh. Choose. Choose. Chosen. Chosen. Come. 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 Cost. 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 Cut. 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 Do. 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 Done. Done. Hit. 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 Hold. Oh, hell. 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 Heart. 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 Keep. Keep. Kept. 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 No. 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 Live. Live. Left. Left. Lose. Lose. Lost. Lost. Make. Made. 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 Meet. Meet. Met. 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 Pay. Pay. Paid. 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 Put. 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 Real. 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 Rel. Rel. Ride. Ride. Rhythm. 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 Run. 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 Say. Say. Sell. Como que tuvieran sell, ¿verdad? Sell. Ok. Sell. Ahora lo voy a volver a leer y ustedes me van diciendo en español. Okay, si algunos no se lo pueden, yo se lo voy a decir. Okay. What is be? Ser, estar. Ser. Acá. Become. Llegar. Convertir. 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 Begin. Llegar. Comenzar. 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 Okay. Bite. Morder. Morder. Blow. Explotar. Volar, pero de hacer volar, ¿verdad? O sea, de... como tipo de explotar, ok. Break. Quebrar, romper o deshacer. En este caso es quebrar, romper, porque es este verbo, ok. Bring. Llevar. Al revés. Traer. Traer. Bill. Construir. Yes. Buy. Comprar. Comprar. Catch. What is catch? Catch. Cachar. Ajá, cachar, cabal, cachar. Choose. Escoger. Ajá, come. Venir. Venir. Cost. Costo. Costear. Costear. Cut. Cortar. Do. Hacer. Hit. Golpear. Ok, golpear. Hold. Helado. Frío. No. Hold es viejo. Mantener. 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 Heart. Lastimar. Lastimar. Keep. Mantener. Ajá, mantener. No. Saber. Saber. Leave. Salir. Salir. Ajá, leave, salir, abandonar. Lose. Perder. Make. Hacer. Hacer. Meet. Conocer. Ajá, conocer o encontrar. Pay. Pagar. Put. Poner. Read. Leer. Ride. Correr.
Manejar o cabalgar, ok. Run. Correr. Say. Decir. Now, we have more, guys. We have more. We have a big list. Okay, we have begin with the Spanish, okay, first, and then the pronunciation. What is draw? Dibujar. What is drink? Tomar. Tomar. O beber. Drive. Manejar. Manejar. Eat. Comer. Fall. Caer. Feed. Alimentar. 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 You feed the cat. You feed the dog. Okay, feel. Sentir. Find. Encontrar. Fly. Volar. Forget. Olvidar. Freeze. Helado. Olvidar. O enfriado. Helar. Congelar. Okay, get. Obtener. Give. Dar. Go. Ir. Grow. Gran. Crecer. 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 Have. Tener. Hear. Escuchar. See. Ver. Sell. Vender. Sing. Cantar. Sit. Sentar. Spend. Pasar. Gastar. 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 Spend. Para. Entender. Ajá, para. Parar. Steal. Robar. Robar. Swim. Nadar. Nadar. Take. Tomar. Teach. Tomar. Enseñar. Enseñar. Tell. Decir. No, tell is decir. Decir. Think. Pensar. Pensar. Throw. No. Lanzar. Tirar. Throw. Tirar. Pero, o sea, de tirar, de lanzar, ¿va? O sea, que usted tira algo, lo desecha. Understand. Entender. Entender. Wear. Vestir. Vestir. Sí. Win. Ganar. Write. Escribir. Okay, now the pronunciation. Everybody, repeat. Draw. Draw. Drum. Draw. Drum. Drink. Drink. Drunk. Drink. Drive. Drive. Driven. Drive. Driven. Driven. Eat. Eat. Eaten. Eaten. Fall. Eaten. Fallen. Fallen. Feel. 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 Find. Find. Found. Found. Fly. 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 Plum. Forget. Forget. Forgotten. Forget. 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 Freeze. Freeze. Frozen. Frozen. Get. 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 Gotten. 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 Give. 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 Given. 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 Go. 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 Run. 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 Grow. 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 Run. 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 Grow. Have. 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 Here. 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 See. 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 Thing. Thing. Sell. 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 Sing. Sing. Sing.
Some. Sit. Sit. Tap. Tap. Spend. 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 Stand. 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 Stool. Stool. Steal. Steal. Stolen. Stolen. Swim. Swim. Swam. Swam. Take. Take. Taken. 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 Teach. 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 Taught. Taught. Tell. 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 Call. Soul. Think. 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 Thought. Thought. Throw. 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 From. 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 Understand. Understand. Understood. 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 Where. 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 Warm. Warm. Win. 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 Warm. Whoa. Right. 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 Written. 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 Okay, guys. Now we have. We are going to go to the exercises. The passive voice, transitive and intransitive verbs. More explanations. Okay. A transitive verb can be. Can have a direct object. Transitive verbs can be used in the active voice or passive voice. For example, you say Salarue wrote Cuento de Cipotes in 1961. This is active voice. Cuento de Cipotes was written by Salarue in 1961. Passive voice. Vaya, hasta ahorita ustedes ya entendieron bien eso, ¿verdad? Ya comprendieron bien eso. Cuando una oración es en active y cuando es una en passive, right? Now, transitive verbs. ¿Por qué es importante entender transitive verbs? ¿Qué son los transitive verbs? What are transitive verbs? Okay, for example, write. Okay, remember, write the past tense is wrote. In the past participle is written. Okay, write is a transitive verb. Why is a transitive verb? Transitive verbs are the one that needs an object. Si usted tiene un transitive verb, el transitive verb siempre necesita un objeto para tener sentido. Por ejemplo, si usted dice eat, I eat, necesita una palabra que lo complemente, ¿verdad? I eat pupusas. ¿Ok? I write. But what do I write? I write letters. ¿Se fijan? Entonces esos verbos necesitan del objeto para tener sentido. I cook. I cook, but what? What do I cook? I cook dinner. What is the object? Dinner, right? Dinner. Dinner. Entonces, si una oración tiene que tener un verbo transitivo para poder pasarse a una oración passive. Si no es verbo transitivo, usted no puede tener una voz pasiva. ¿Ok? Necesita de un verbo transitivo porque el verbo transitivo necesita de un objeto. Y si la oración no tiene objeto, entonces no puede estar en su voz pasiva. Porque la voz pasiva siempre usted comienza con el objeto es el sujeto, ¿verdad? Ya aprendimos eso. Entonces, transitive verbs son los verbos que necesitan de un objeto. Write, eat. Por ejemplo, esto que les puse aquí, la lista. Draw, drink, write, eat. Okay.
get, give, have, hear, see, take, tell, think, write. They need the objects. They need the objects. Yes. An intransitive verb cannot have a direct object. With an intransitive verb, there is no receiver of the action. The students arrive late to class. She looks good. Okay, entonces los verbos intransitivos son los que no tienen objeto. Y si no hay objeto, entonces no hay un receiver, ¿verdad? No hay quien reciba la acción. Entonces no puede ser convertida la oración en voz pasiva. Okay. Common intransitive verbs, for example, come, arrive, come, die, fall, go, happen, love, leave, bring, seem, sit, sleep, stand, stay, and walk. Intransitive verbs. Okay. Cuando hagamos los ejemplos, fíjense bien que si es un intransitive verb, no tiene voz pasiva. Okay, now the exercises. Vaya, ahora vamos ya al trabajo, veamos quiénes están aquí en la clase para organizar mis grupos. Vamos a ver. Está Miguel, René. René, René, yes. Joana, yes. Leticia, yes. Leticia, usted me dijo que usted sí tenía problemas con lo. Siempre sigue con el problema de la configuración. No, hoy sí tengo la configuración. Ok. Oh, I want to form four groups. Piense de que les voy a asignar todo el trabajo de un solo. Tenemos lo que es la slide. Tenemos lo que es la slide. Fourteen. Son cuatro. Okay. Son cuatro slides, entonces lo vamos a hacer todo de un solo porque sí, para que nos abunde el tiempo. Yo creo que hoy no voy a llamar a nadie en especial, sino que nos vamos a tomar los 10 minutos en la clase porque es bastante contenido y sí, es bastante importante que practiquemos bastante porque para que quede claro el contenido, ok. Así de que todos nos vamos a quedar 10 minutos. Si alguien no puede, pues lo entiendo. Pero sí nos vamos a quedar los 10 minutos más. ¿Ok? Vean ahí los ejercicios de PowerPoint. Todos los ejercicios que van a hacer y me dicen ahorita si hay alguna que no está clara para explicarlo. Vean ahorita. Teacher. Yes. The 11 is a trivia. Ajá. También harían. No, the trivia is the 15. No, esa no, sería 11, 12, 13 and 14. Pues a mí la 11 me sale que la dice trivia o es otra. Vean los demás y así les sale. Y Leven dice trivia.
Oh my God. Vaya, le voy a enseñar aquí. Ok, esta es la número uno, ¿verdad? La donde dice el nombre del tópico, donde dice la el objetivo es la número dos, la tres es donde el vocabulario, la cuatro es la conversación, la cinco era una explicación, seis, la siete son los verbos, la ocho y nueve son los verbos listados, la diez es la explicación que les acabo de dar, que son la 11 ya es un ejercicio. La 12 es un ejercicio. 13, 14 son ejercicios. Y la 15 es ejercicio. Esa es la trivia. Poner la 11. Ah, ok. Sí, es verdad, tienes razón. O sea que hay dos trivias. Vaya, esta trivia es un ejercicio dentro del... No es trivia, trivia. Okay. Entonces sí, van a hacer la trivia. Sorry, sorry, no le había leído ahí que decía trivia. Pero es ejercicio, ¿ok? No es trivia okay. De concurso. Van a hacer entonces 11, 12. Ajá. 13. Y 14. Yes. Okay, I want to do this.
la voz pasiva es que tienes que cambiar, o sea, de quién se habla la oración, y usted sigue poniendo al principio el Titanic. Según lo que yo entendí, pero I don't know. Hagámoslo así como lo entendió entonces usted. ¿Y cómo se llama? Teacher, ¿está bien así o corrijo algo? Es que... No sé si estoy equivocada con la actividad. Sorry, en ese solo iban a seleccionar la respuesta. Ah, solo la respuesta. Sí. O sea... Sí, solo la respuesta. Ah, okay. No hay... Oh, 1985. Ahí, como ustedes están, como ustedes pueden digitar en esa, ¿verdad? Entonces, seleccionenla por medio de poner en rojo, pueden poner en rojo las que ya están, pueden ponerla en rojo o subrayarla. Tiene varias opciones, seleccione solo una. Ah, ok. No, no, no. No, esa no era. Sí, ahorita lo cambio. Perdón. Ajá, váyase. ¿Cuál va a seleccionar? ¿1985 o 1950? Entonces solo sombrero y le pone el color de la letra. Ahí donde está la A. ¿Dónde está la A? Ah, aquí. ¿Sí? ¿Ahí? Así. Así. Ah, ok. Y ya está seleccionado. Ok. Perfecto. Thank you, teacher. Ok. Es el Gunman Style, creo que fue en 2016, creo. Yes. Ok, entonces, René, usted ya no puede compartir en la compu. No puedo, fíjense. Sí, fíjese que no me acordaba porque sin el celular sí es bien difícil hacer esto. Entonces quizás sí. Lo voy a mandar a otro grupo, ¿ok? Ah, bueno. Ok. Dice, they built my house in 1976. Entonces, ¿qué sería? Aquí vamos a ponerla. Vamos a escribirla. Aquí la oración más... pasiva. Sí, aquí sería la pasiva. Porque nos están dando, en la 1 nos están dando una activa y hay que escribir una pasiva. Entonces sería, Oscar, exacto. Sería... Ajá. Espérenme. The house built. El pasado de build sería... build. Was, ¿verdad? ¿Ah? Was. Sería... Was built. The build... was. The build was... the house. Ah, no, espérame. What is the past participle of the verb?
Build. It's built, yes. Build. The same. No, Oscar. This is irregular. This is irregular. Mm-hmm. This is irregular. Ah. Eso sería was. It's the same. It's the same. Built, no. Built. Built, built, yes. The same, the same. The build, the house built was, no, the house built was. My house was built. The house was built in 1976. Exactly. Okay, continue. Number two, Tom made this soap yesterday. Ajá, what's new? Ah, pero sí, así era. Built en el año in. Pero ¿y el date dónde queda? ¿Cuál? No, ese no, lo sustituyó el was por el to be. ¿Tiene que ir? No, Leslie. It said do not include a by phrase. Oh, okay. Para mí la frase era esto de in 1976. Porque este day son ellos. Ella, correcto. Ah, pues. ¿Cómo sería en este caso entonces? La. It's okay. The sentence is correct. Alguien hizo esta sopa. Alguien sería this soap. The soap was made. By yesterday, no. O simplemente yesterday. Ajá, esta sopa fue hecha ayer, algo así. Uh-huh. Yesterday. Aquí sería the ocean. The ocean of the fun. ¿Cómo decía usted, Melba, que lo teníamos que escribir? The Titan was for fun. Fun. De Titán. Uh-huh. De Titán. Wax. Wax. Ay, de Titanic. Titanic. De Titanic. Titanic. Perdón. De Titanic. Sorry. De Titanic. De Titanic. Vaya, en la número dos, revisen la estructura de esa oración que hicieron. Recuérdense que la estructura es como van las palabras, ¿va? Uh-huh. Entonces, revísenla, por favor, la número dos. Le quitamos el B.
Be made. Dicen, vean otra vez la estructura. The soap is made. Así, teacher. Acuérdense que les dije que el verbo to be iba de acuerdo a la, al, a la, al tiempo, the tense. It made is present or past? Present. No, made is past. Present is make. Ah, yes. Entonces es was. The soap was made. Ajá, was made. Y como le dice el ejercicio que no incluye una by phrase, entonces no va a incluir the by phrase. O sea, en ese caso, someone no va. Porque solo sería así. Acuérdense que la by phrase es por quien fue hecho, la acción. Ajá. Entonces solo pongan yesterday. The soup was made yesterday. Pero no sé, hay que nos corrijan. Teacher. Yeah, yes, I want to check. Let me see. This soup for my house was built in 1976. The soup was made yesterday. The Titanic was found at the bottom of the ocean in 1985. Our favorite restaurant was closed last year. The hotel room is clean every day. The hotel room. Okay. The verb to be is according to the subject, right? In this case, the hotel rooms is in plural. Oh. So how is the verb to be? What? No. Because it's plural. It's in present, but no, it's are, exactly. Sí, so. Only that. Thank you. Only that, okay, okay, I got it. You got it. No va a revisar un otro. Ajá, let me see the 11.
Okay, number 12. Okay. 13. Okay, continue with the 14. Everything is okay, guys. Continue with the 14. Okay. You said... But... USA. Así sería. O USA primero, US. Anyway. Yeah. No. Así, ¿verdad? Ajá, porque creo que dice como que por el estadounidense, Ernest. Ah, ok, el estadounidense, ok. Vale. ¿Está bien? Bueno, ya no puede ser el teacher. Victoria Singer, sí. Fire recorder. The video done. Remember bye. That the in the passive voice, the verb is with the past participle. Growth is past. You need the past participle. Sería writing. Ah, writing. Written. Written. Writing. Written. 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 No, written. Check the list. Sí, chequé la lista. W-T-E-N. ¿I? I, no. La E. O sea, la I no va después de la double T para la E y después la N. Writing. Ok, correcto. Written. Sí. No, doble T, E, N. No, es, ¿cómo se llama? W, R, I, T, T, E, N. Ok. R, I, T, ahí le falta okay. Una T. No, it's okay, no, okay. It's okay. It's okay. Okay. Only in Cuba, it's not correct, it's not the correct position. En Cuba no, no es... No, it's not the correct position. No es, no, no es el name de the book. The old no man es el... in the sea was written by okay. U.S. In Cuba. It's the last by written. Okay, the old man in the sea was written by the U.S. writer Ernest Hemingway in Cuba. In Cuba. In Cuba. In Cuba. Cuba. In Cuba. Cuba. In Cuba. 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 Okay, capital letter. Cuba, capital letter. Cuba with capital letter. Capital. Capital letter, letra mayúscula. Capital is letra mayúscula. Cuba. Okay. Cuba. And the Cuba. Okay. Pronunciation Cuba. Is Cuba. Cuba. Okay. Cuba. And the complete name is, the complete object is U.S. writer Ernest Hemingway. U.S. writer. Ah, U.S. writer. Mm-hmm, because he is a writer. Por el escritor estadounidense. En Cuba. Uh-huh, okay. No. You okay. Say U.S. writer and it's Hemingway. U.S. writer and it's Hemingway. Uh-huh, okay. U.S. writer. And that's it.
That's right. It. That is correct. Right. Thanks, teacher. The internet. Everybody dying. The internet. The internet use every day millions of people. Así, user. The internet user sería, ¿eh? User. The internet user every day. Every day millions of people. Así. Most people. Uh-huh. Okay, guys. Voy a tener que interrumpir. ¿Podría, no, por favor, revisarme la estructura del passive voice? Passive voice. ¿Podrían revisarme la estructura del passive voice? Sería esa, teacher. No, váyase al slides cuando se dieron los ejemplos. Aquí. Vaya, la número 6 sería. Oh, bueno, aquí también en la número. En la número 5 también está. Sí, sí, en la 5 mejor. Ponga la 5. Okay. Vaya, fíjense cómo se ha formado el passive voice. Está formado por el objeto, que es el sujeto, ¿va? Uh-huh. El verbo to be en el tiempo según es el tiempo de la expresión en activa, ¿verdad? Uh-huh. Si es en la voz activa presente, entonces sería aquí is. Pero si está la voz activa en pasado, aquí es was. Bueno. El verbo en pasado participio y de ahí la by phrase, ¿verdad? Ahora vean el ejemplo de la, vuelva a la que estaban haciendo. Vamos a ver, sería eso. Ahora dígame la oración número 1. ¿A dónde está el auxiliar verb to be? Esto sea acá sería be grow. ¿A dónde está el auxiliar verb to be? ¿Y cuál es la forma? Ajá, Melba. ¿Cómo está la oración? ¿En presente o en pasado? La oración es activa. Está en pasado. Pasado. Entonces el verbo to be también tiene que ser. Es was. Pero no es was. Porque. Ah, sí, porque solo es uno, ¿verdad? Entonces, sí. Don't mind, sí, ajá, was. Ahora, dice de que el verbo es en past participle. Entonces, brought es pasado. Tiene que poner el verbo en la forma past participle. Era, vea el listado de los verbos. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba bright? En la 9 creo que está. Ahí está, ¿ve? ¿Cuál es? Me choqué. A la última verdad. Es bright. Ah, great. Written. Es written, es, ¿verdad? Es written. Vaya, entonces corríjalo. Ajá, el verbo. Porque brought es el pasado y usted tiene que usar en la voz pasiva la forma que se le dice past participle. Vaya, ahí sí ya estamos bien. Aunque si usted dice by Ernest Hemingway está bien, pero si decimos todo completo diríamos by US writer Ernest Hemingway. Okay, para escribirlo completo como estaba como la voz activa.
I'm a U.S. writer, Ernest Hemingway. Okay. Vaya, lo mismo le pasa a la número dos. No tiene el auxiliar verbo to be y el verbo teacher, está en la forma pasada. Past. Solo para entender bien, o sea que cuando usamos el pasado, siempre tiene que llevar el verbo to be. Sí, esa es la estructura. Ah, okay. Ahí está. Uh-huh. Entonces, aquí sería be, think. Joana, yo siempre he visto que usted usa el verbo to be, pero el verbo to be, acuérdese que cuando usted lo conjuga, cambia. En su forma presente es am, is, and are. Y en su forma pasada es was, were. Tiene que conjugarlo. Tiene que conjugarlo en tiempo que toca, ¿verdad? Ahí como la oración tenía el verbo en pasado, entonces toca el verbo to be en pasado. Pero... Ajá, bye. Ay, perdón. Ajá, was. Ajá, vaya. Ahora sí, ahí el verbo está en presente. Ajá. Pero sí, ahí si se ve, si usted ve en la oración, no está ese verbo. Sin. No está el verbo sin. El verbo que es el record. Ah, no es. Ajá, ya el pasado. Es recording, ¿verdad? Recorded. El record en presente, va recorded en pasado. En pasado participio. No, porque le pone el ing. Perdón. Recorded. Así nada más, teacher. Yeah, the video Gangnam Style was recorded by. Y ahí es donde va a poner el by phrase, ¿verdad? Todo eso es Korean singer by. By Korean singer Psy. Korean singer. Singer, aquí. Okay. No. By Korean singer. Después de Korean. Ajá. Después de Korean singer, así como está aquí, de Korean singer sign. Ajá. Singer, yes. Espérame, teacher, solo voy a poner a cargar esto, que se me está descargando. Vaya. Yo creo que ya vieron más o menos cómo iban las correcciones, entonces, sí. Háganla en la 3 y en la 4. Bien. Okay. Thank you, teacher. Okay. Millions of people of all age. Así, ¿verdad? The internet is used by every day. No llevaría el by. The internet is using every day. Pero se supone que todos incluyen el by phrase. Sí, porque está diciendo, el internet es usado por todas todos las los personas. Días. No, ¿qué dice? El internet está usado por todos los días de miles de personas, de millones de personas. De todo no, tendría que ser, is used every day by millions. Sí, exactamente, aquí, o sea, que este by no va a ir every day. Every day by.
million people. By million people, correcto. Sí, ¿verdad? Okay, everybody, it's okay, this exercise 14, show me number 13. Yes, we did it, teacher. The slide number 13, show me, please. Vamos a terminar todas, teacher. Este, no, o sea, que le presente 15, la que acabamos de hacer. 15, la que acabamos de hacer. Number 13. La número 13, la que acabamos de hacer. Let me see, let me check. I have one building. Ah, pues no, entonces la anterior. No, yes, this is the correct. Sí, esa es la que quiero chequear, permítame. Okay. Voy a chequear, ok. My house was building. Ok, now show me the number 12. Okay, only the number 3, when you use a by phrase, is not important or is important? No, not important, teacher. Yeah, when you use a by phrase, is because it's important. Ah, it's okay. Not important when you don't use it. Ah, okay. It's the opposite. Okay, so that's it, and you can leave the class. You can leave the class because you finished, guys, and see you Monday. Okay, goodbye. Good night, teacher. Have a nice night, Leticia. Es falso. Hello, del trivia no, right? The trivia no. Trivia no. No. Ya los emocionamos. Sí, lo estoy viendo, ya se emocionaron. Ok, solo voy a revisarles todas, me pongan desde la 11, por favor. Number 12. Number 13. Number 14. Excellent, you got 10. Okay, guys, see, you can leave the class, okay? See you Monday. Okay, thank you so much. See you Monday. Good night, teachers. Good night. Good night. Thank you, Carl. La trivia no, ok. Vaya, muéstrame la 14, que es la que yo me quedé revisando. Todavía nos falta, teacher. Bueno, sí. La número 3 y la 4 es la que les iba a revisar, va. Vaya, allí dice, India's Volleyball Movies, está bien. Pero no lo escribió completo, o sea, tenía que haber escrito todo, India Volleyball Movies, ajá,
Se me acabó el inter a mí. No. Es que quería ver de dónde habían sacado esa palabra, Raúl. Pero es, no, o sea, ahí después del verbo to be sigue el verbo en pasado participio, entonces sería... ¿Qué sería? Have. Sí, la verdad es que yo creo que ahí en la número 3 no tenía que haber ido un have. Pero no, es el verbo es enjoy. We're enjoyed by, y ahí es donde lleva la people around the world. By people around the world. Around the world. Y borre lo demás. The world. The internet. Aquí de internet no puede ser where, porque como está en singular. Tiene que ser was. The internet was used every day by, acuérdese que el by phrase ya tiene que llevar by millions of people of all ages. Muy bien. Vaya, ustedes son los últimos que se quedaron, nosotros ya los despaché. See you Monday, okay? See you teacher, le tenemos que enviar eso, ¿no? No, como a cada uno se lo fui revisando grupo por grupo. Okay. See you Monday. Have a nice night. Thank you, teacher. See you Monday. See you Monday.